Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo día de vlog. Amigos, antes de comenzar con el vlog, les quiero recomendar estos audífonos de la marca iClever. Amigos, yo sé que muchos ahorita mismo, ahorita mismo es temporada navideña, muchos están buscando el mejor regalo para sus hijos, para los más engreídos de casa, para los pequeñines, para sus sobrinos, para los más chiquitines de la casa. Y yo les quiero recomendar estos audífonos de la marca iClever, amigos. iClever es una marca que se especializa en audífonos, más que todo para los más chiquitines de la casa. Tienen un programa de seguridad, o sea, para el volumen. Ustedes saben que hay que controlar el volumen en el que escuchan a nuestros hijos, ya que hay que proteger, pues, sus oídos, sus tímpanos, para que de viejitos puedan escuchar muy bien. Estos audífonos tienen un programa, amigos, de seguridad para los oídos de nuestros engreídos. Por aquí abajito te dejo el link de la tienda. Es una tienda que, pues, ellos venden desde Amazon, así que es segura. Así que ya sabes, si estás buscando el mejor regalo para los engreídos, los más chiquitines de la familia, te recomiendo estos audífonos de iClever. Estos de aquí son con cordón, pero también hay los inalámbricos. Hay una variedad de audífonos, así que checa la página, baja, checa la página y de repente vas a encontrar el que mejor te parezca para tu engreído. Así que ahora sí vamos con el video del día de hoy. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo día de vlog. Amigos, por fin hoy me voy a Cancún y saben que en la mañana estaba haciendo tantas cosas, pesando mi maleta, me había pasado de kilos, entonces tuve que dejar la laptop. Yo tenía pensado editar en Cancún, pero amigos, no voy a poder, así que me disculparán. Y tampoco voy a estar hablando tanto, voy a grabar más porque amigos, estoy yendo, pues no estoy yendo con mi laptop, así que tengo que ahorrar memoria. Y bueno, ya nos vamos a Cancún. Sí, vamos, les voy a mostrar cómo está afuera. Estamos como que a menos 8 de sensación térmica, frío. Miren. Miren, más rato voy a estar en el calorcito. Ajá. Para aquí está mi amor, sí, que me va a llevar. Así que vámonos. A tu servicio. Mi taxista, ¿cómo se llama? No, mi taxista privado, sabrán. Ya, bueno, voy a dejar de hablar, digo, y miren, no tengo mucha memoria, amigos. Ahorita voy a parar en Best Buy para ver si compro más memorias para poderles grabar más, porque ustedes saben que a mí me gusta hablar. Así que ya está poniendo por esta dirección y nos vamos. Amigos, hemos venido al mall de Oshawa, está por allá, porque necesito cambiar dólares canadienses a pesos mexicanos. Y soles. Y si se dan cuenta, aquí no hay nieve. No. Hace frío, sí, pero no hay nieve. Nosotros vivimos a 45 minutos nada más de aquí. Bueno, realmente es un poco más de 45. Bueno, yo lo sigo siempre hablando de 45. Yo sí, pero tú no me mueves más rápido, pues. Bueno, amigo, ¿cómo le decía? Después de raje de mi esposo que manejo rápido. Por allá donde nosotros vivimos sí está inundado de nieve, como ustedes pudieron ver. Así que nada, vamos a cambiar a dólares canadienses a pesos mexicanos aquí en el mall de Oshawa. Hay uno, dicen, y después vamos a Best Buy porque necesito comprar memorias. Ok, vamos a buscar la tienda.
haciendo. Miren, Santa Claus. Pero cuesta estar aquí, ¿eh? Allá donde nosotros vivimos está gratis. Ay. Me taparon los duendes. Ok, aquí vamos a cambiar. Ok, amigos, ya cambiamos y bueno, en internet decía más, pero he perdido, ¿cuánto? ¿$40? $40. He perdido $40, pero en Toronto iba a perder más. Y llegando a México no sabía, así que mejor dije, mejor prevenir que lamentar. Ok, amigos, les voy a decir cuánto me han cambiado. He cambiado $516.75 canadienses y al cambio me dieron 6,000 pesos mexicanos. Ok, pero bueno, la cosa es que me tiene que ganar algo, ¿no? Y dije, si voy a México y de repente se agarra más, entonces digo, allá sí no tendría opción, así que dije, bueno, ya quedé una vez, porque en Toronto iba a perder más. Sí. Así que nada, bueno, ya vamos a perder $20 más en Toronto. Vamos a ir a Best Buy porque necesito comprar memorias, ya que no estoy llevando mi laptop. Y ya estoy sintiendo frío con esta casaquita, que es para bien ni para viento esa. Y a ver si me compro un micrófono para que... A veces cuando hay viento y así, mejor me pongo un micrófono y me pueden escuchar y de lejos puedo poner la cámara. Así que... Ok, amigos, ya estamos en Best Buy para comprar lo que falta. Ok, amigos, ya compré. Están aquí. Miren. Y una es más cara que la otra. Bueno, para saber, voy a explicar. La música. Ok. Los dos son la misma calidad, el mismo tamaño, pero una tiene, si se dan cuenta, el chiquitito y la otra no tiene. Entonces, esta de aquí está $110 y esta de aquí 20 y tantos. 30. 20. $30 esta y 120 tantos y $110 esta. Pero Katy, ¿por qué no compras dos de estas? ¿Saben por qué, amigos? Porque mi GoPro no acepta esta. Mi GoPro es este tamañito, este de aquí, ¿ven? Entonces necesito una para la GoPro. Ahora sí ya nos vamos al Terminal 1 o Terminal 3. Ni idea. Está en mi celular. Ahora sí ya nos vamos para el aeropuerto. Y he tenido que hacer estas compras última hora, amigos, porque yo en realidad iba a llevar mi laptop, pero pesa mucho. Es que mi laptop es de la época de los dinosaurios. Entonces, pesa demasiado. Así que tengo que llevar memorias extras y ya. Más ratito nos vemos. Voy a guardar mis memorias en mi cámara. Es una tontería, ¿sí? Voy a guardar mi memoria en mi... en mi mochila. Y sí, amigos, miren, 110 29. ¿Por qué? La diferencia solamente, misma calidad, mismo todo, porque no tiene el acostadito. Esa cimienta a la izquierda. Ok, amigos, ya llegamos al aeropuerto y por este memor, sí. O sea, llevando una mochila por si acaso, porque no vaya a ser que me haya pasado de kilos, amigos, y en esta mochilita pequeñita pues no entran muchas cosas. No pueden ver, pero por aquí está mi mochila pequeña, así que por ahora estoy llevando esa mochila por si necesito meter cosas. Y ¿qué más les iba a decir? Me puse mi casaca porque no sé cuánto vamos a caminar para llegar, pero bueno, ya estamos yendo. Se me cae la mochila, no me lo puedo ver. Terminal 3, ¿no? Y hasta la falta estoy aquí. Ok. Por ahí me voy a encontrar con mi amiga. Me imagino que ya estará ahí porque ella vive cerca de aquí. Cerca en los Torontos. Ah, ¿como juntos? Ok, amigos. Vamos a buscar dónde. Ok, ya llegamos. Con Wets... ¿Cómo se pronuncia, mi amor? Wets, yes? Ok, ahora vamos a viajar. Hay una cola para hacer el check-in. Y estoy esperando a mi amiga Vanessa porque queremos registrarnos juntas para que nos dé... para que nos den asientos juntas. ¿Qué dice? A mí me llegó mi amiga Vanessa, 5 horas tarde, pero sí. Ay, qué exagerado. Yo con su hermana por ahí arriba, Lalito. La happy, ay, qué bonita. Cuando llegué temprano ya me hicieron, demórate, total. Yo temprano y me hice demórate. Amigos, ya nos vamos, ya nos vamos. Tengo ganas de sacar mi toalla yo. Mi amor, sí, y la hermana de Vanessa nos van a acompañar hasta aquí nomás porque ya es... Ahí. Y ahí es aduanas, así que ya los vemos cuando pasemos, ¿ya? Mi amor, si ya se va a la casa. Y Alito se va a vivir por aquí, nada más con Happy. Qué bonita la Happy. Vale, ¿estás preparada para divertirte? Sí, por supuesto, lo he esperado con ansias. Ok, amigos, ya pasamos aduana.
Ahora estamos buscando nuestra puerta de embarque. Ok, mira, por ahí está aduana, por ahí. Por ahí. Amigos, estamos aquí en Tim Hortons. Aquí está nuestra puerta de embarque, esta de aquí es. Pero no hay lo que yo siempre como, que es un Farmer's Crab. Así que me fui hasta Subway y ya regresé, pero es tremendo. Así que Vanessa, vas a tener que ayudarme. Mira. ¿Quieres que lo parten todos, al menos? Le dije. Espero que lo hayan hecho. Porque no te mordí. Ok, vamos a comer. Ok, miren, amigos. ¡Miami! ¿Por qué compraste tan grande? ¿Te puedo comprar uno grande? La mitad no, dije, no. La mitad, de repente te ibas a querer, por eso compré el grande. Porque en realidad solamente son $5 más para el grande. Así que, provechito. Cheers, chica. Cheers de vacaciones. Aquí estamos yendo al rosadito también. Sí, vale, vas a ver. Ahorita me saco la mierda. Volteate. Que bajen, camine, chicken. ¿Mismas misas pero viajeras? ¿Qué números tenemos? No sé. Dios mío, una. Ay, Dios mío. Amigos, estamos en el avión, pero les contaré que está retrasado. Tuvimos que salir a las 3:20, 4:48, casi las 5 de la tarde. Retrasadas. Vamos a pedir un vuelo gratis a otro lugar. Claro. ¿A dónde? A Europa. Ay, ahora sí. Ahora sí, parece que vamos a salir. Finalmente ha llegado nuestro momento de partir. Problemas al salir y al llegar, porque que no funcionaba. Ajá. Bueno, amigos, ya salimos y aquí mismo en el aeropuerto está la estación ADO, que es de buses que se va hasta el centro de Cancún, así que nosotros vamos a tomar esa para irnos hasta el centro. Ok, amigos, ya compramos nuestros boletos para irnos hasta el centro de Cancún, porque sabrán que estamos en modo mochileras. Vanessa, muestra el boleto. Ahí está el boleto. Y está dentro del aeropuerto nada más, ADO. Así nos vamos a ir hasta el centro y del centro, pues que Dios nos guíe. Si agarramos taxi, Uber, Didi o bus. Amigos, llegamos a Cancún. Ahora sí, a portarnos bien. Ya me caigo, Vanessa, no te maleta. ¿Y dónde está el pinche bar? No sé. La Vanessa está buscando barria, qué barbaridad. Por ahí viene Vanessa. Y el bus está hasta aquí. Así que allá vamos. Y amigos, está rico el clima, está húmedo. Ay, lo siento, mi celular. Mi cámara en la noche se pone un poco mañosa y se blurrea. Ya para acá abajo, ya lo cargué. Ok, ese es el bus. Ahí vamos a subir. ¡No! ¿Ese se va? No, amigos, pero ya se va el bus.
Sí, no es nuestro horario. Está vacío el bus, ¿eh? Pero como no es nuestro horario, no vamos ahí, no podemos ir ahí. Ya estamos dentro del bus, por fin. Ahora al centro y aventurarnos para conseguir taxi, Didi o no sé, algo que nos lleve al hotel. Sí hay, ¿eh? Sí hay. Nos conseguimos un amigo, sabrán, ya, amigueras. Amigueras. Ok, antes que me olvide, el pasaje lo encuentran, Ado, lo encuentran dentro del aeropuerto y está en 130 pesos hasta el centro de Cancún. ¿No, Vane? ¿Cuánto está, Vane? 130, pero creo que también había para Playa del Carmen. Sí, hay para otros lugares. Y otros precios también. Sí, nosotros nos preguntan, ¿a dónde van? Ok, ya, y ahí que dicen el precio. ¿Cuánto está a otros lugares? No sabemos. Pero al centro de Cancún, 130 en Ado, desde el aeropuerto hasta allá. Ya les contamos después la experiencia. 130 pesos mexicanos. Y es casi el instante, cada 5 minutos sale. Y de ahí se van hacia el centro de Cancún, van a dejarlas en la... Final. Amigos, llegamos. Ahora vamos a buscar cómo llegar al hotel. Este es el paradero. Ok, amigos, por aquí estamos intentando agarrar un taxi. Oh, ¿ese es el ferry? Mira. Oh, super cerca. Super cerca. Pero es parte del show. Ajá. Señor, muchas gracias por habernos traído sanas y salvas. Hotel del Sol. Ok, amigo, ya llegamos al Airbnb. Y les contaré que el taxista nos dejó en otro lado. Nosotros felices, hemos llegado, no sé qué cosa. Bueno, ya llegamos ya. Para que vamos a tocar. Amiga, ¿qué haces aquí? Lo siento, tenía que venir. Nomás no le envenenes. Pasa, Vanessa. Gracias. Chica, cuidado, cuidado, te vas a meter cuchillo. Ay, gracias a Dios hemos llegado. Bueno, amigos, les contaré que Vanessa y Hugh ya se conocieron ya. Les voy a contar lo que pasó. Ah. Esto fue actuado, amigos. Esto fue actuado. ¿Qué? ¿Puedo poner el mío, tu favorcito? Ese encuentro fue actuado. Lo que pasa, amigos, es que el taxista nos dejó por allá. Y tuve que decirle a Hugh que nos venga a recoger, amigos. Qué miedo. Bueno, Vanessa grabó un poco. Cuando ya, yo lo voy a poner por aquí el video para que ustedes vean. Y bueno. Lo que suena. Estamos por aquí, amigos. Ya nos encontramos hace rato, ya. Tuvimos que tener otro rescate, ¿verdad, amigo? Yo digo, ¿qué baja, que estamos abajo esperando? ¿Te dices dónde? Estábamos allá como dos cuadras. Cuatro cuadras al fondo. Sí, la manera está que se desnuda ya. Quiere mostrarte que es su cuerpo, dice Jesús. Ok, este amigos. ¿Esto qué? Este es recién empieza, es la noche. Ajá, obvio. No, es un hotel. Es que en los Airbnb también alquilan cuarto de hotel, ¿sí o no? Se alquila. Sí, pero ahí estaba la que decía Gabriela. Ya está, me pareció raro. Dije, esta chica habrá comprado su cuarto de hotel ya. Pero bueno, Geo, ¿prometes no envenenar a Vanessa hasta el último día? Se vienen cositas, Vanessa. Ya tendremos tiempo para conocerlas. Confío que me va a cuidar mi amiga. ¿Quién? ¿Qué amiga? Oye, te he dicho que me cuides, ¿no? Ok, amigos, miren. Ok, por aquí hay una hamaca. Por ahí está la piscina. Y por ahí está el mar. Es un condominio, amigos. Así que nada, nos vamos a alistar para ir a comer porque tenemos hambre. Yo me voy a poner un vestido. Y por aquí confiando que estos dos se comporten y no se peleen como gatas techeras. ¡Qué chévere eso! Por favor. Lo está dudando, dice. Yo estoy pensando en el plan para acabar con Vanessa. Chan, 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 chan. La que no se da cuenta.
yo te voy a ayudar, mejor amiga. Sabrás. Ok, amiguitos, lo voy a mostrar por aquí. El baño, para lavarse la mano, por ahí, una cafetera o algo así. Los cuartos, la cama. Aquí voy a dormir, Vanessa y yo vamos a dormir aquí. Jehú ahí. Es que bueno que haya este velador para que separe a Jehú de Vanessa, porque de verdad yo estoy dudando de este encuentro, no sé, tengo miedo. Me han encargado a Vanessa, por favor, cuídela, me han dicho, pero también tengo que apoyar a mi mejor amigo. Yo no sé qué voy a hacer. Yo no sé qué voy a hacer. Estoy entre la espada y la pared. Jehú, por favor, me han encargado a Vanessa. ¿Has visto ese veneno que es de poco a poco que muere lentamente? Ah, sí, con sí, eso, por favor, porque no se me da cuenta que... Sí. Algunas plantas por ahí voy a buscar. He buscado en... Justo se fue a Cusco antes, ¿no? Así es. Ya tengo todo planeado. Todo va a salir de acuerdo al plan que diseñé. No va a funcionar porque estoy escuchando. Ok, amigos, por aquí voy a sacar los chocolates que le traje a mi amigo Jehú. Le iba a traer como 5 kilos de chocolate, pero como mi... Pesaba mucho, realmente pesaba mucho, tuve que sacar muchas cosas, así que le traje unos cuantos nomás, chica. Le hubieras dicho a Vanessa que traiga la mitad de su maleta, pues. Oye, mi maleta no trae nada. No, Vanessa pesaba más. Ay, qué rico. Esto de aquí se nos dieron en el avión, todo lo demás si no. No te vale que me has traído. Mira, chica, te he traído lo que he podido. Ahí está. Eso también nos dieron en el avión. No, es la última vez que yo viajo en Avianca. Ya no pienso viajar en Avianca. ¿De verdad? ¿Por tu sueño? No, los aviones de Avianca no son como la primera vez que yo viajé en el 2019. Que güey, tenía muchas pesadillas en el avión, dice, así que está traumado. Ajá. Ya en un momento les contaré lo que pasa. Tu regalo. Ay, gracias. Chica, yo tengo unos igualitos. Te has copiado, ¿no? ¡Jamás! Gracias por inspirarte en mí. Chica. Un chocolate, le invitas a la Vanessa, pero antes le echas, ya sabes qué cosa. Ay, no me gusta el chocolate. ¡Ah! Sorry. Le traigo porque mi amigo es bien dulcero, bien dulcero. Así que ya, le traigo el chocolate. Le iba a traer, de verdad, chica, te iba a traer más. Ayer la Lea me vio, ¿estás? Mis dulces, me dijo así, con su cara. Yo ya me peiné. Amigo, ahorita voy a soltar el cabello. Pero, ¡uy, qué rico! ¿Has prendido el aire acondicionado? Ya, ¿sí? Algo más le traje. No, bueno, amigos, nos vamos a cambiar, vamos a ir a comer. Ya les estoy grabando después. Me voy a quitar todas mis joyas. Porque estamos un poquito lejitos en realidad. Katy cambió, pero perdiendo como 40 dólares. He perdido 40, como 48 dólares cambiando en Canadá. Yo le dije ya que tengo un camino. Voy a pagar a Jehú. Desastre, ya sabes de quién de la intrusa. Yo tengo que ser la única mujer que hice bien en la familia. ¿Cómo se llama? Ya sabes, por favor. Que no se dé cuenta. Me tienes que dar la mitad de la granja. Sí, por favor. Ya, y te doy la mitad de la granja. Vale, tienes que quedar entre nosotros nomás. Hagamos un pacto. Sí, por favor. Ya sabes de qué. Ya sé, sí. Sabrán, que no se entere. Amigos, por aquí ya me puse fresca y pues aquí creo que tengo 500 pesos, así que lo voy a decir a mi amigo contador para que lo vea. Vamos a verificar. A ver. Verifica, por favor, si hay realmente, porque realmente me he confundido. Y ni se te ocurra agarrar y cobrarme tus chupetines ahí, por favor, ¿ah? ¿Eh? Sí, está bien. Ok, sí, 500 pesos. A cuenta de los intereses de los chupetines. No me deja en paz, porque desde que estábamos en primera y secundaria, creo. Pero mire, yo no voy a contar la historia. No, porque Jehú había venido, era muy creído. O sea, había venido con esos chupetines de los Bubalú, ¿era? Sí. Con varios, y tenía de todos los sabores. Mira, tengo los chupetines de todos, y me mostró todos. Entonces, ¿qué había sido? Yo había hecho algo por ti, tú habías hecho algo por mí. No sé qué pasó, total la cosa fue que él me dio a mí... Me invitó chupetines, pero yo se los devolví, porque no sé de qué te debía. Se los devolví, se lo juro que se los devolví. Sí, inocente. Mira la Vanessa, mira la Vanessa. Yo creo que te quiere mostrar, Jehú, que eso es cuerpo. Y es que gusta que se traga todos los chocolates, oye. Fue la primera noche. Yo sí me traía esos 5 kilos de dulces, se los iba a terminar. Eres bien dulcero. ¿En serio? Sí, se los terminaba. A chavales me ha gustado. Además, todos esos meses he estado haciendo mucho ejercicio como para no aprovecharte y caramelo. Jehú, está literalmente... Jehú, no estoy jodiendo, así estás que te los tragas todo. ¿What? Obvio. Te los vas a acabar toda esta noche. Ok, ahí vamos a dormir la Vanessa y yo por aquí. Y ya vamos a ir a porque tenemos hambre.
amiguitos, ya llegamos de cenar. Son las 2 de la mañana. Hemos tenido que ir hasta la zona hotelera porque pues por aquí a los alrededores no había, era muy tarde. Tomé un traguito. Probé la michelada, pero verdaderamente no me gustó. Se la cambié a mi amigo por su trago, ¿no, Geo? Sí, te pasa. A mí me gustó la michelada. A Geo sí le gustó, a mí no, entonces se la cambié. Estamos cansados, cansados. Vamos a dormir y mañana nos vamos a Playa del Carmen. Así que, pues dije que era mi review. La comida, bueno, según Vanessa no estaba tan rico, dice, pero a mí sí me pareció. ¿Sí? Yo dice, Vanessa dice que yo he estado con hambre, pero Vanessa dice que hay mejores tacos aquí. De hecho, debe ser, pero a mí sí me pareció rico, es que tenía mucha hambre. Geo, ¿cómo estaba tu comida? Las chimichangas, riquísimas. A Geo sí le encantó, a mí también me gustó, a Vanessa, ¿no? Nada, amigos, nos vinieron a dar la cuenta y ya nos habían metido el tip de frente. Y yo le digo, pero yo te quería dar el tip a ti, porque yo sé que en los restaurantes se da tip, ¿ok? El tip normal. Igual en Canadá se da y en Perú también se está acostumbrando a dar. O sea, el tip en restaurante yo sí sé, amigos. Pero el chico nos metió el tip de frente y yo le digo, pero esto no es voluntario. Y nos metió porcentaje de frente, amigos. Bueno, en fin, ya en fin, nada, el tip. Yo le digo, pero yo el tip yo te lo quería dar a ti, le digo así, porque... Ay, pero bueno, ya en fin, nada, yo hice cada mi descargo sobre el tip, dice. No me estoy quejando, les estoy contando, ¿ok? Si van a ir a un restaurante, les van a aumentar el tip. Yo sí me estoy quejando. Vanessa se está quejando, dice, ¿por qué Vanessa? Qué horror. Qué feo. Qué feo trato. Bueno, amigos, yo ya me voy a descansar. Espero que esta noche... Geo, por favor, prométenos... Espérate un rato, a ver. ¿Qué pasa? Geo, por favor, prométenos que esta noche vas a dejar vivir a Vanessa. Que tú dormirías con un ojo abierto. ¿Has escuchado? ¿Qué le dijiste, Geo? No, porque... Yo que tú dormirías con un ojo abierto y el otro cerrado. Dice, yo que tú dormirías con un ojo abierto y uno cerrado, dice Vanessa. Chica, por favor, tiene dos almohadas. No quieras ahogar a Vanessa con una. Ok, digan bye. Bye, hasta mañana. Bye. Hasta mañana, nos vemos. Yo no quiero la cabeza para hacer ejercicio. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío, en serio! ¡Claro! Si se ha tragado todos los dulces que ya le traje, tiene que irse a hacer ejercicio. A las 6 me levanto. Ya, chica, ¿te levantas a las 6? ¡Ay, te vas a levantar hasta que yo te quería tomar tu foto! A las 7, ¿no? Ahí estaba dormida, para hacerte un sticker. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este vlog. Si fue así, ya saben, dale su like y nos vemos mañana en Isla Mujeres. ¡Chao, chao!